como he apuntado yo la luna, como es que encierro al claro sol, para arrimar en tu cintura al compás de la ilusión. Como he apuntado yo la luna, como es que encierro al claro sol, estando lejos de la altura, quiero que lo escuche Dios, para que el mundo no quepa. Hola amigos, bienvenidos. Casa, mi hogar, el lugar que me encanta para visitar, para bailar salsa. ¡Ay, divina! Muchas gracias. Bueno, Tami, te cuento. Acá tenemos una sección que se llama Salseando con Dayana. Yo quiero que tú le digas a los amigos salseros de Vuelta Bajero cuál es tu tema favorito de la salsa y los ponemos a gozar con ese tema enseguida. Claro que sí, Day. No hay quien te quiera como yo de Charanga 76. ¡Me encanta! Vamos a escucharlo. Con Lucía Puello, ellos son director y cantante de la Orquesta La Fantástica, la primera orquesta cartagenera conformada en un 80% por mujeres. Me siento feliz, orgullosa de este gran proyecto. Maestro Tony, bienvenida a Salseando con Dayana, ¿cómo le va? Gracias Dayana, gracias por la invitación, muy amable. Para nosotros es un honor estar aquí en este sitio tan prestigioso presentando nuestra Orquesta La Fantástica, que como lo dijiste, está integrada en su mayoría por mujeres. Bueno, Maestro Tony, esta idea de una orquesta femenina para Cartagena que tanto nos hacía falta, ¿cómo nació? ¿Cómo fue esa idea? Bueno, la idea surge a raíz de que nosotros veníamos trabajando con mi esposa, que es la bajista del grupo. Ajá. Y con Norela, que es la otra cantante, un grupo pequeño, formato quinteto, y la gente siempre decía, ay, pero ¿por qué no le incluyen otras mujeres para que el grupo tenga un repertorio más amplio? Entonces, nuestra amiga Ana Lucía, que trabajó hace años en un proyecto femenino también con mi esposa que se llamó Las Chicas Toronja, entonces la llamamos, estuvo encantada y así poco a poco fuimos sumando las chicas hasta que se conformó este proyecto. Qué bueno, Maestro Tony, creo que lo estamos estrenando en Vuelta Bajero porque es un proyecto recién sacado del horno, ¿no? Así es, exactamente, cumplimos hoy 3 meses de estar. El 9 de diciembre fue nuestro primer ensayo con este nuevo formato. Qué bueno, muchas felicitaciones. Lucía, bienvenida a Vuelta Bajero. Es un honor para mí, pues realmente, de que estés aquí, de que seas la voz líder de esta orquesta femenina, Orquesta La Fantástica. Lucía, ¿desde cuándo ese amor por la música, por cantar ese talento? Cuéntanos. Bueno, Dayana, primero que todo, contentísimas y orgullosos de estar todos aquí en mi sitio favorito, donde me siento como pez en el agua. De verdad que chévere, es un proyecto, como dijo el maestro Tony, nuestro director. La verdad, teníamos rato de estar juntos en otra orquesta, otro proyecto hace años. Y bueno, este es un nuevo proyecto, nos estamos estrenando aquí en Vuelta Bajero y gracias por apoyarnos. No, siempre, siempre, y más si somos mujeres, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ¿y por qué salsa y no otro ritmo? Porque ajá, podrían decir, no, vamos a hacer una orquesta de champeta, de reggaetón, de vallenato, pero ¿por qué salsa, Lucía? ¿Por qué salsa? Bueno, la verdad es que la salsa es el género musical favorito mío. Me llena, me hace feliz. Creo que yo respiro salsa. Entonces, una mujer salsera, cómo no, estar acá en este proyecto. El maestro Canchila es salsómano, mejor dicho, 100%. De verdad que hacemos un gran equipo. Sí, la salsa es lo nuestro. Claro que sí. Bueno, vamos a disfrutar otro ratico de esta presentación en vivo de la Orquesta La Fantástica hoy aquí en Vuelta Bajero. Thank you.
por reparación. Yo tengo el corazón, me estoy recuperando de una gran desilusión. Cerrado por reparación, reestructurando la fe que en el amor yo había perdido. Bueno, y para nuestro segundo recomendado estoy aquí con Lorena y María Alejandra, grandes amigas de nuestra familia Vuelta Bajero. Y este tema es esa. Eso es Mario Ortiz Jr. cantando José Alberto el Canario. Gózalo, salsero. Esa mujer me llena de ternura y placer, y cuando la tengo conmigo me olvido que es fruta prohibida, que no es toda mía. Esa mujer me llama cuando no está con él, me dice que pronto seremos tan libres, tan dueños de amarnos, y sigues con... Oye, estoy feliz hoy en Puerto Bajero con mis compañeros, mi equipo de Salsa y Playa de Olímpica Estéreo, ¿ah? Jimmy Páez y William Incapié. Jimmy, bienvenido. Muchas gracias, Dayana, a esa invitación de Salseando con Dayana, que la verdad que lo veo todos los viernes, y estamos muy contentos de poder estar contigo aquí en Salseando con Dayana. ¡Ay, se te fue! No, se vale, se vale. Mi querido presidente William Incapié, que además hoy está en celebración de cumpleaños. William, bienvenido a Salseando con Dayana, y bienvenido, por supuesto, a Vuelta Bajero, tu casa. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien alegre, bien alegre. Salseando aquí en Vuelta Bajero, el sitio número uno de la salsa en Cartagena. Y yo vine para ver, yo vine para gozar. Bueno, en Salseando con Dayana tenemos siempre unos recomendados para los amigos, para que lo disfruten en casa. Jimmy, ¿cuál es ese tema que le vas a decir a los amigos Salseando con Dayana que se gocen y se disfruten? Bueno, una de las canciones que más me llama la atención lo hace Ricardo Rey y Bobby Cruz, la canción Vive Feliz. ¡Claro, Vive Feliz! ¡Gózalo, salsero! Querido presidente, ¿y cuál es ese tema recomendado con el que usted va a poner a gozar a los salseros de Salseando con Dayana? ¿Cuál es? El tema que más me gusta a mí, de uno de los tantos miles que yo he escuchado en la vida, yo vine para ver el sexteto de Yo Cuba cantando nada menos que Cheo Feliciano. ¡Gózalo, salsero! Lejos de la altura, quiero que lo escuches.